Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en el canal después de bastante tiempo. Y pues como ya lo vieron en el título del video, pues hoy, no sé, vengo a compartirles algunas cosas. No creo llamarle tutorial o algo así, pero pues trataré de mostrarles algo de lo que he hecho y quizás les pueda servir a ustedes, ya que, por ejemplo, hay muchos tutoriales ahí de Lighton Fuller y todo eso. Ya, sí, ya hay varios. Por ejemplo, yo ahorita acabo de armar esta. Esta es una nueva, por ejemplo. Esta es la que yo acabo de armar. Por ejemplo, ahí ya le metí todo su. Es una Lighton original. Es la misma de siempre, no es la gran cosa. Y por ejemplo, aquí está todo su cable. Y está 100% funcional. A ver si la hacemos funcionar ahorita. Pero miren, como pueden ver, está. Ahí ahorita la hacemos funcionar. Y por ejemplo, como pueden ver, está al 100%. Y pues, ya le podemos hacer esto cuantas veces queramos. Y por ejemplo, una de las cosas que le quería comentar en este video es que, por ejemplo, esta la he vuelto a rehacer, ya que, por ejemplo, bueno, esta es una Scania aquí que tengo. Esta es diferente. Se oye bien cuando hace uno eso. Yo tengo una Eaton Fuller de 13 velocidades, pero está armada de alguna forma que, pues, a veces llega a fa podría llegar a fallar. No me ha fallado, ya tiene 2 años que la tengo y no me ha fallado en nada, pero siento que podría fallar. Y principalmente en este de enfrente. En este de aquí no tanto, pero en este de enfrente sí. Pero esta que acabo de armar está armada de diferente manera que yo pienso que se podría descomponer, pero pues por el uso ya y yo creo que años después en la forma que yo la he hecho, pues sí confío en que va a tardar bastante tiempo. Y por ejemplo, aquí está la mía. Mira, esta es la que yo tengo. Esta creo que se va a ir para California. Un amigo me la ha estado pidiendo así y esto, el otro. Y ya le que, bueno, ya tiene como 3 semanas esperando. Lo que pasa es que tardé tanto porque la volví a rehacer y volví a hacer todo nuevo. Y pero ya si vuelvo a hacer otra más adelante, pues no sé, creo que se me haría más fácil hacerla. Y por ejemplo, aquí está la mía. Esta es la mía. Como pueden ver, le salen cables. Tiene el sistema de la plaquita madre afuera. Y esta ya no, nada. Tengo su cover, tengo todo ahí, pero no lo quiero tocar porque pues está nuevecito todo. Y pues sí, yo creo que sí la voy a vender. Y no estoy tan convencido de venderlas, ya que el problema es de que si les llega a fallar, tienen que mandármela de regreso y todo eso. Y es un gran problema. Prefiero por eso mejor mostrarles cómo hacerles todo eso. Y por ejemplo, una de las cosas que le he cambiado, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos. Entonces, si yo viviera en México, hacer esto de la basecita, pues es realmente fácil para mí, ya que mi papá sabe soldar, sabe. Bueno, yo también sé un poquito, pero no mucho, pero mi papá sí es totalmente un pro en eso, ¿no? Entonces, hacer esto se me haría fácil, pero para las personas que no saben hacer casi nada. Lo único que, por ejemplo, yo hice es comprar un tornillo de media. Este es parte de un tornillo de media. Ahorita, a ver, les voy a mostrar el tornillo. A ver si no se va a caer esto. Mucho ruido. Ok, por ejemplo. Miren, este es el tornillo del que le quité la pieza. Hay unas tiras largas que vienen con pura cuerda, pero como yo viajo en autobús en este momento, luego, no sé, la gente piensa que llevas un arma peligrosa o algo así. Entonces por eso no me arriesgo a comprar ese. Lo podría yo hacer y venirme caminando, son como media hora, pero en este momento no tengo tiempo de andar caminando. Entonces compré esto y lo corté. Y es lo que utilicé para hacer esto, miren, prácticamente es el mismo. Y por ejemplo, el tornillo de media entra automáticamente adentro. Y aquí lo único que tengo es una tuerca de media igual prácticamente. Rosca normal, porque a veces hay rosca fina, rosca normal. Y por ejemplo, esta es otra tuerca, pero de acoplamiento.
Como pueden ver, es prácticamente una tuerca. No sé si se alcanza a ver ahí. Espero que se esté grabando en 1080. Y por ejemplo, esta es una tuerca. Tuerca de acople le llaman. Miren, esa en lo que viene cuesta $2. El tornillo me costó $3 también. De hecho, me salió caro. La tira esa que les digo sale como en 7, $8, pero te alcanza como para 30 de estos. Entonces prácticamente costaría centavos para hacer una de estas. Y lo otro que quise, que compré, fue, no recuerdo cómo se llama, creo que es tuerca fijadora, pero es como, no sé, para llave Allen, no sé si lo alcanzan a ver. Y lo único que compré fue esta cosita para hacer el agujero. Bueno, viene el juego completo pagué $20, algo así. Y pues, por ejemplo, hago el agujero aquí, perforo aquí. Y luego de ahí le meto este como tornillo y prácticamente queda. Y creo que este es de un cuarto. Creo que sí, es de un cuarto. Y hace la rosca de un cuarto y es donde entra esto. Mira, ahí creo que no se ve. Le he metido un cuarto, se ve un poquito grande, pero yo prefiero que sea grande ya que, por ejemplo, en la que a mí me vendieron, pues lo trae demasiado pequeñito. Como pueden ver, ahí está. Y ahora vean este y se ve, bueno, ahí no se ve bien, pero ahí se ve más o menos. Como puede ver, el que yo hice se ve más grande. Lo puede hacer pequeñito, pero el problema que yo tenía yo, que al estar jugando, pues luego, por ejemplo, estás jugando. Ya voy a quitar esto. Ok. Al estar jugando, el problema uno que tiene es que se llega a aflojar esto. Entonces estás jugando y, por ejemplo, le voy a aflojar tantito. Yo lo he visto en otros que han comprado palancas, les pasaba lo mismo. Estás jugando y de momento ya está así. De momento ya está así. Estás jugando y eso para mí se me hacía una tontería, ¿no? Mejor esta ocasión le he puesto un grande. Esta también la he armado. Ya está desarmando esto. Esta también la he armado y queda totalmente. O sea, no la voy a mover mucho porque podría yo joder el sistema que trae la palanquita Logitech, ¿no? Y pues como les digo ya, pues yo creo que hasta aquí es el video. Ya más adelante les mostraré cómo trabaja. Este lo pongo regularmente más abajo, pero como ahorita no enfocaba toda la cámara, pues lo puse arriba. ¿O por qué no? Vamos a probarla. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a ver si funciona. Vamos a quitar esto con cuidado. Vamos a... Ok. Y por ejemplo, aquí está. Este también la tengo. Le hice lo mismo, como pueden ver. Y pues el diagrama es un poquito diferente. Reversa hacia arriba. Primera hacia abajo. Segunda hacia arriba. Y tercera hacia abajo. Y ya sube uno a este. Y exactamente lo mismo, cuarta baja, cuarta alta. A veces lo uso en el American. Esta está muy buena, por cierto. Se siente muy buenas sensaciones al jugar con esta. Y bueno, vamos a dejar esa porque para el video no era esa. Por ejemplo, vamos a colocar esta. A lo mejor me echo yo un videito al rato ahí para probar esto. Miren, como pueden ver, entra bien. Esta queda un poquito más alta que la otra, pero es la misma medida que la otra que tengo. Ok, y como pueden ver, ahí quedó. Y vamos a conectar a la computadora. Y ahorita vamos a echar a andar el juego. Ok, vamos a ver. No recuerdo qué juego tengo. Vamos a echarle. Vamos a esperar que se lance el juego. Ahí está, ya está entrando. Vamos a poner, creo que esta es la cámara del juego, no recuerdo bien. Vamos a ver. Este es mi perfil para el 1.39. No recuerdo bien qué camión tengo. Pronto voy a hacer un video con un Pertelville amarillo que me gustó por ahí, con un refrigerado también. Lástima que no tengo algún mod de utilities,
utilities, porque me haría falta para ese video, pero ya será más adelante, si es que me da tiempo esta semana. Vamos a ver. Y esto está tardando. Espero que esté grabando esto. Y está tomando más tiempo de lo normal. Ok, como pueden ver, este es el T660 de Cerritos. Y se me hace muy buen camión. Vamos a, por ejemplo. Aquí ya la he jugado, ya la he probado, entonces por eso ahorita ya me va a aparecer en el juego. Entonces, pues, como que. Por ejemplo, aquí tengo. Tengo dos, que sería este. El que es donde tengo los direccionales, las luces altas. Y lo que es la palanca. Entonces, por ejemplo. Este es el de arriba, como pueden ver. Y ahí está. Y creo que tengo 13 velocidades. Vamos a ver si puedo manejar tantito. Y antes de hacer esto, tengo que ir a checar. Tengo que conectar el otro monitor porque no puedo ver lo que estoy haciendo de un lado y de otro. Teniendo los dos monitores, entonces veo lo que está pasando en el OBS. Pero ahorita así como estoy, pues como que sí me siento un poco. Como que un poco limitado. Vamos a quitar el celular de aquí porque se puede caer. Vamos a ver. Ok, sí está funcionando bien. Y vamos a encender esto. Vamos a ver si está bien colocado. Ok, reversa. Vaya, no agarró bien ahorita el mod. Este mod lo único que tiene es que a veces como que salen las cosas verdes, pero hay veces que no sale. Creo que ahorita lo arranqué en modo normal. Vaya, este camión me encanta. Vámonos a darle. Esto nomás es para probar, amigos, así que pues este no es ni un tipo de gameplay ni nada de eso. He andado jugando por aquí, es el mapa de México, pero no me he ido, me he dado tiempo ir para abajo. Vamos a meterle ahí. Y pues esa es, también es una de las pruebas que quería yo hacerle ahí. Igual si se va esta, si la logro vender, pues que se vaya ahí. Aquí se me queda un recuerdo de la tenía yo. Y es como les digo, amigos, no es, no sé, como que no me convence mucho vender palancas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo preferiría mejor que aprendan ustedes a hacerse sus propias palancas, porque así se les descompone, pues ustedes mismos pueden, volverlas a componer. Vaya que se ve bien este camión. Bueno, amigos, entonces les dejo aquí hasta aquí el video. Espero les haya servido cómo hacer. O sea, no fue tutorial, pero por lo menos les doy exactamente la idea. Si ustedes no son personas que sean como tipo herrero o conozcan a alguien, entonces lo único que tienen que hacer es comprar una tuerca de media, pulgada, un tornillo de media pulgada. Y una tuerca de acople de media pulgada. Y yo le llamo prisionero. En México le llamamos así, prisionero. Pero la verdad no sé cuál. Ya ven que México es demasiado grande. Entonces todos lados tiene su ¿cómo se llama? Su nombre. A prender las luces. Creo que las luces no las tengo bien. Me encanta este camión. Y espero que les haya servido. Vamos a salir del juego de esto. Ok, se ve bastante bien. Bueno, creo que no se veía bien ahí en la. En.
En la cámara, pueden ver ahí, vamos a levantarla un poquito, ahí ya se puede ver. Y bueno, amigos, los dejo aquí, hasta la próxima, saludos. Que se encuentren muy bien, saludos. Shadow turns to sun.